Seditiones populus Romanus factorus est. Murmurat enim minaque iactat multitudo. Quae etiam vos atque domos vestras cognatosque quae quae pugnare potest. Equidem nullum aliud concilium nisi mali vestri impediendi dineo. neo. Caveto vero plebem dolentem, quae subito patrem perdiderit, atquad arma capienda paratissima essit. Dionisio de Alicarnaso afirmó en su *Ineditum Vaticanum* que fue durante las guerras samnitas de los siglos IV y III a.C. cuando el escudo oblongo u ovalado se adoptó por vez primera por los romanos. Su forma alargada con un característico espinazo vertical central en su cara frontal, llamado en latín *spina*, y bueno, dotada con una protuberancia tipo grano de cebada. Ciertamente sugiere que fue muy influenciado por los escudos celtas, presumiblemente tras el continuo contacto con ellos en el norte de la península italiana. De hecho, esta es la forma general de los escudos planos construidos con tablones encontrados en las excavaciones de Latén, en Suiza, y en Horspring, Dinamarca. Pero el diseño fue considerablemente modificado por los romanos. Es más, es posible que fueran estos quienes aplicaron madera contrachapada a la construcción, además de darle al tablero del escudo una sutil curva. Estas armas se adaptaron a las necesidades de los soldados romanos y su forma de hacer la guerra. El modo en que el escudo envolvía a su usuario de una forma tan íntima, en comparación con su antecedente plano, incluso pudo haber fomentado su uso ofensivo. Las representaciones Fechadas más antiguas del escudo legionario curvo son las que se muestran en dos monumentos de etapa republicana, el de Aemilius Paulus en Delfos, Grecia, y el llamado altar de Domitius Aenonarbus. Las representaciones se pueden comparar con una descripción contemporánea del historiador griego Polibio, testigo presencial de su uso en acción. Por último, la recuperación de un escudo completo en Castle Haerit, en el Fayum, Egipto, Coincide con la etapa cronológica de las anteriores fuentes escultóricas y literarias ya nombradas, así que sí, tenemos suficiente material para que los arqueólogos hagan una idea muy aproximada de cómo eran los escudos romanos durante la era republicana. El monumento de Emilius Paulus se construyó para conmemorar la derrota de los macedonios en la batalla de Pitna del año 168 a.C. durante el reinado de Perseo de Macedonia. Esto es más de un siglo tras la fecha sugerida por Dionisio para la introducción del scutum. Los legionarios romanos se muestran en un friso que recorre en su totalidad los cuatro lados del monumento, empuñando grandes escudos ovalados y curvos equipados con una empuñadura horizontal. Evidentemente estos escudos llegaban desde el tobillo hasta el hombro de los legionarios que los portaban y son claramente distintos de los escudos macedonios circulares y ligeramente abovedados. No hay indicio de ningún tipo de blasón o decoración en los planos de los escudos romanos en este monumento, entre otras cosas porque la mayoría se muestran desde el interior, pero hay pocas dudas de que el friso fuese pintado, a pese a que ya no quede rastro de pigmento alguno. Es llamativo que los escudos macedonios estén representados con su blasón característico, bien esculpido, mientras que los escudos romanos aparecen simples, planos, sin relieve alguno. Esto podría ser una forma de trabajar al escultor, nada más, pero es algo digno de ser mencionado. Este mismo tipo de escudo romano aparece con aún más detalle en el relieve del llamado altar de Domitius Aenonarbus. Este altar, más correctamente llamado la base del grupo estatuario del Domitius Aenonarbus, es una serie de cuatro placas de mármol esculpido que probablemente decoraron una base que soportaba las estatuas de culto en la celda de un templo de Neptuno ubicado en Roma, en el campo de Marte. Ahora se encuentra en el Louvre, París generalmente se le ha fechado en torno a finales del siglo ii antes de cristo, sobre todo siguiendo criterios tipológicos artísticos más que de otra índole. es la segunda representación física más antigua del escutum romano. los escudos que se muestran en el monumento tienen una longitud que va desde el tobillo hasta el hombro, además puesto que se muestran desde múltiples posiciones en el altar. Hay vistas sin obstrucciones de la columna vertebral que recorre el centro de la cara frontal del escudo, incluido el umbo, con aspecto de grano de cebada situado en el centro. Los escudos poseen una empuñadura horizontal. Polibio fue un oficial de caballería del siglo II a.C., natural de la ciudad griega de Megalópolis, fue tomado como rehén por los romanos. Llegando a convertirse en un compañero de confianza del mismo a Emilius Paulus, como tal se familiarizó con las armas, armaduras romanas y tácticas romanas. En su descripción del ejército proporcionó un relato de los grandes escudos del tipo que se muestra en los dos monumentos. Nos dejó por escrito de los astati, o lo que es lo mismo, la primera línea de infantería pesada de la legión, lo siguiente. La panoplia romana consta en primer lugar de un escudo, cuya cara convexa mide dos pies y medio de ancho y cuatro pies de largo, y el grosor de un palmo en el borde. Está hecho de dos tablones pegados entre sí. La superficie exterior se cubre primero con lona y luego con piel de becerro. Sus bordes superior e inferiores son reforzados por un borde de hierro que lo protege de las caídas, golpes y daños al apoyarse en el suelo. También tiene fijado un saliente de hierro que desvía los golpes más formidables de piedras, lanzas y proyectiles pesados en general. El autor agrega que la segunda y tercera línea de infantería pesada en batalla de una legión, los príncipes y triarí, estaban armados de la misma manera, salvo que estos últimos tenían lanzas en lugar de jabalinas, pila en latín. Hasta donde llega es una descripción razonablemente precisa de lo que se puede ver en los dos monumentos ya nombrados. Polivio indicó también que los grandes escudos ofrecían protección, tanto física como psicológica, y contribuían a la eficacia de las tropas romanas. Dice así. Sus armas también dan a los hombres protección y confianza debido al tamaño del escudo, y la espada es lo suficientemente fuerte como para soportar golpes repetidos. Son, pues, antagonistas formidables y muy difíciles de vencer. La descripción de los escudos utilizados difiere en algunos aspectos importantes del único ejemplo republicano conservado hasta nuestros días, el escudo Casa al Harit. Se pensaba que pertenecía a un mercenario celta que servía al reino helenístico de Egipto. Sin embargo, su similitud tanto en forma como en tamaño y con los escudos mostrados en los monumentos mencionados y las descripciones de Polibio, llevó a Peter Connolly a ser uno de los primeros en identificarlo como un posible ejemplo de un escudo legionario republicano romano. El uso en su construcción de la madera contrachapada tiene su reflejo en el escudo rectangular curvo de Dura Europos, Siria. Así que hace que su identificación como romana sea más que probable. El escudo de Castle Harid mide 128 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho, y por lo tanto se acerca a las dimensiones proporcionadas por Polibio. Su longitud proporcionaría una cobertura del 76% para un hombre de 168 centímetros de altura. Que era para entonces una altura estándar. La madera contrachapada de triple espesor habría sido extremadamente fuerte, tanto en el plano vertical como en el horizontal, algo de lo que carecían los escudos construidos con tablones, porque la beta de la madera discurría en las dos direcciones, perpendiculares entre sí, y en consecuencia era difícil dividir dicho escudo con un simple golpe. Las pruebas con réplicas modernas de jabalinas romanas publicadas en el número 18 del Journal of Roman Military Equipment Studies, muestran que esta técnica de construcción también era mucho más resistente a la penetración al impactar en el frontal del escudo puntas aguzadas, tipo flecha o jabalina. Este tipo de escudo no solo se usaba por el ejército de tierra, los romanos dotaron a su infantería de marina de un equipo militar muy parecido al de sus compañeros. Un relieve de Palestrina, Italia, que a menudo se asegura que representa la batalla de Actium del 31 a.C., muestra un buque de guerra romano tripulado por infantes de marina con escudos de forma ovalada y curva semejantes al escudo de Casaljarit. César es el primero en mencionar, casi de forma casual, que los escudos estaban protegidos por fundas de cuero. Al describir la rapidez con la que comenzó el combate contra los Nervi, los Nervios, una tribu belga del norte de la Galia, en el año 57 a.C., señaló lo siguiente. El tiempo de reacción fue tan corto y el estado de ánimo del enemigo tan presto para el combate que no hubo tiempo para hacer uso de las insignias o incluso ponerse los yelmos y quitar las cubiertas de los escudos. Sin embargo, que yo sepa, en el momento de escribir el texto de este vídeo, no se han encontrado ejemplos físicos de tales cubiertas, al menos de épocas tan tempranas, porque del principado algo sí se ha encontrado. Así que los arqueólogos imaginan que debieron ser muy parecidos. Complicado que objetos de cuero duren tanto en el tiempo. La evidencia del siglo II a.C. es muy superior a la disponible de la última parte de la República, aunque a menudo se afirma que con la llegada del principado se produjeron cambios importantes en la forma y el tamaño del tablero del escudo. Es seleccionador recordar que tales innovaciones, junto con la adopción de la armadura segmentada, bien podrían haberse introducido durante la República Tardía. Sin embargo, actualmente no hay evidencia ni para confirmar ni para contradecir esto. Ahora, antes de terminar el vídeo, quiero comentar un par de láminas con una cierta profundidad. La primera, bueno, esta que os muestro. Es la reconstrucción artística del escudo republicano romano basado en el hallazgo de Castle Harit en Egipto, no muy lejos del río Nilo. Digo, la localidad donde se encontró el escudo. En muchos sentidos se parece a los escudos celtas, tanto en su tamaño como en su empuñadura horizontal, con esa protuberancia con apariencia de grano de cebada. Se construyó a partir de tres capas de listones de madera de unos entre 60 a 100 milímetros de ancho. La madera con la que se elaboró el escudo se identificó en el laboratorio como abedul, árbol que no es nativo de Egipto y por lo tanto lo más probable es que fuera elaborado en otro lugar. La capa exterior e interior de listones se dispuso en horizontal, mientras que la capa intermedia se alineó verticalmente. El tablero del escudo tenía un grosor cónico desde el centro hasta los bordes, donde tenía menos de 10 milímetros, una característica que ayudó a mantener el peso bajo control. Las reconstrucciones modernas varían entre los 8 kilos y medio y los 10. Cuidado, son reconstrucciones. Eso no implica que por defecto en el pasado fueran iguales o muy parecidos. Puede haber grandes diferencias. Bueno, no intentaron reconstruir el avión un equipo de ingenieros aeronáuticos de los hermanos Wright. Ese primer avión que voló a principios del siglo XX y le salió a rana, no, no volaba ni nada, ¿sabes? se parecía y punto. Bueno, eso es lo que yo oía, a lo mejor no iba por ahí la, la cosa, pero me pareció entender que, que no le fue bien. O sea, igual también cuando hacen piezas de artillería pesada romana, pues eh, los proyectiles no llegan a la distancia que según los textos deberían llegar. Son intentos de reconstrucción, no es que sea algo que funciona al 100%. Sí o sí, no. Es experimento. Eh, vale, todo el tablero del escudo se cubrió con una capa de lana filtrada y que al principio los arqueólogos confundieron con cuero. Una pieza abarcaba la cara frontal y una segunda se unía a la parte trasera y alrededor de los bordes, superponiendo la capa frontal unos 50-60 milímetros. Esta cubierta se mantenía en su lugar con hilo cosido, nada más y nada menos que a través del tablero del escudo. Sí que estaba sujeto bien sujeto, ¿no? Pero protegida en la cara frontal por trozos adicionales de fieltro doblado cuya parte superior estaba pegada sobre las costuras. Aunque Polibio nos aseguró que el escudo romano tenía un borde de hierro y una protuberancia, el escudo de jarid este en concreto no disponía de ninguno de estos cuando se descubrió. Ni parecía disponer de elementos cuyo fin fuese acomodar tales adiciones. Es posible que diversas tradiciones vieran escudos terminados de diferentes formas, según la zona y las posibilidades. Vale, en esta segunda y última imagen se nos muestra a legionarios de la etapa cesárea preparándose para la batalla. Eh, aquí se les ve apartando de sus escudos las protecciones de cuero y las cubiertas de sus cascos. ¿no? En latín. Tegimenta. Eh, los enrollan para guardarlos reglamentariamente a buen recaudo. El famoso relato de César sobre su acción contra los Nervi en el año 57 a.C. menciona que era inusual en el sentido de que comenzó tan rápidamente que sus tropas no tuvieron tiempo suficiente para apartar los Tegimenta. Lo que significa que era parte del cuidado normal de los valiosos escudos y una especie de entre comillas ritual previo al combate. Debió haber sido bastante curioso ver a esos legionarios peleando con escudos cubiertos de cuero. Algunos hombres pueden ser vistos con sus yelmos y escudos todavía cubiertos, mientras que otros están en el proceso de quitar las cubiertas y los más ansiosos ya han terminado. Solo esperan la, la acción, la inevitable acción. La variedad de escudos representados aquí es hasta cierto punto especulativa. Un porta estandarte llamado en lengua latina Signifer. Tiene un escudo tipo parma, pequeño, redondo, con una cubierta similar a la que se encontró en Castleford, Inglaterra. Por supuesto, también son visibles los scuta legionario ovalados, truncados y de tamaño grande. Los frontales de escudos de la época del Principado, que han sobrevivido hasta nuestra época, incluían parches, incluyen parches pegados o dibujados que identifica, identificaban la legión a la que pertenecía el portador del escudo por lo que no sería descabellado que se utilizasen en etapas anteriores. Aunque a menudo se considera que el periodo de Augusto fue uno de gran innovación en el equipamiento militar, es posible que los cambios ya estuvieran en marcha entre las legiones al periodo republicano tardío, unidades que fueron reducidas en número y consolidadas por Augusto, lo que condujo inevitablemente a mezclas inusuales de equipo.